de 2000 me han dicho, porque en ese tiempo estaba pequeño, Wilson Rodríguez, cada vez que eres preso, que viene este torneo, me dice, cuente conmigo, denles adelante. Así que mucha instalaciones deportivas, donde con este tipo de eventos nosotros alejamos a nuestros jóvenes de la corrupción, de la droga, del alcoholismo en sentido general. Yo pienso que esto es lo que nosotros debemos seguir haciendo y fomentándolo desde el gobierno y desde las instituciones privadas para que la juventud se desarrolle en, como dice el dicho deportivo, en mente sana y fuerte. Que es la actividad que lleva a que todas las comunidades puedan reunirse aquí y compartir los fines de semana, así que vamos a seguir a cualquier otro tratamiento para nosotros, que hay que decir que el deporte unifica, el deporte crea amistad, crea un ambiente para la sociedad. Y los que están aquí con nosotros, Alexi Peguero, Estela García, Alcedo Bautista, Chingo, Arnaldo Rodríguez, y una gran comitiva que nos acompaña. Nosotros nos sentimos altamente satisfechos. Cornelio, mi padrino, ingeniero Kevin Cruz, licenciado Wilson Rodríguez, próximo diputado, Arnaldo Rodríguez, a Sobabe, la capital de baloncesto vegano, tiene un nombre. Esteban y Chico, por el... Para todos y todas, gracias del alma.